Saludos alcaldes y alcaldesas, bienvenidos otro día más a Cities Skylines, bienvenidos a Green Cities, bienvenidos al nuevo DLC para este City Builder. Ya sabéis, construiremos una urbe respetuosa con el medio ambiente, una urbe eco-friendly. De momento, por supuesto, tenemos mucho trabajo por delante. Como veis, gran parte de las carreteras siguen siendo caminos de tierra, pero poco a poco iremos, bueno, haciendo que esto cambie y que todas estas infraestructuras tengan el aspecto que deben tener. De momento lo que vamos a hacer es intentar mejorar, ya que estamos... esta calle de aquí atrás, teníamos como bien sabéis una de las últimas últimos tipos de calle que se incorporaron, que era esta con una, bueno, una hilera de árboles en medio, que creo que puede quedar muy bien para estas zonas. Y ya que estamos, pues aquí, esta que es de ida y vuelta, pues creo que puede tener este tipo de calle, ¿no? Este tipo de aspecto. De hecho, aquí justamente teníamos lo mismo, así que creo que puede ser nuestra mejor opción. Vamos a probar a mejorar todo esto también. Tendremos que colocar escuelas no dentro de mucho, no es algo que me corre especialmente prisa, pero sí es cierto que si queremos ver pronto esas nuevas zonas de oficinas, pues necesitamos el centro de IT colocado, así como la universidad. Por lo tanto, tendremos que darnos un poquito de vida en ese aspecto. De momento, aquí en lo que es la zona de industria agrícola, tampoco necesitan realmente estas calles así tan elegantes, pero bueno, si las tienen, pues supongo que mejor para ellos. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es crecer hacia este lado. Hacia aquí podríamos crecer, pero tenemos un pequeño problema, y es que tenemos aquí la conexión con la autopista. En esta zona tengo intención de colocar el que la autopista venga por aquí recta para abrir esta calle, para añadir una conexión con esta avenida y así dotar de una nueva salida hacia el exterior a toda esta zona, sobre todo a la parte de tiendas. Creo que le va a venir muy bien, pero por supuesto tendremos que... En fin, que hacer un poquito de magia antes de llegar a ese tema. Vamos a colocar lo mismo que en el otro caso. El carril del medio va a ser carril bici, no porque haga falta especialmente, pero bueno, creo que puede ser una buena manera de ir unificando todo esto. De hecho, esto puede venir aquí. Esta parte puede ser así un poquito más larga para marcar un poco por dónde van a ir las cosas. Y el resto, de momento, lo vamos a colocar simplemente como calle de doble sentido. Cierto es que para las tiendas puede llegar a ser un pequeño problema. Ya sabéis que, bueno, requieren mucha... Bueno, generan mucho tráfico, básicamente. Y eso pues puede llegar a ser un problema si no se tiene cuidado, pero de momento, pues al ser una ciudad pequeña, tampoco nos va a plantear muchos dolores de cabeza, la verdad. Bien, pues empecemos a construir entonces lo que nos toca, en este caso más zonas de viviendas o quizás más zonas de tiendas, en función de lo que queramos. Y en este caso creo que van a ser mejor zonas de tiendas, y dejar este pequeño hueco para parque, la verdad es que lo veo como una muy buena opción, y creo que nos va a permitir dar a las zonas de tiendas un valor del terreno superior, por lo tanto aumentarán de nivel, y lo mismo para las zonas residenciales. El tema es que ahora mismo lo que tenemos sobre todo es demanda industrial. Aquí, por cierto, se nos ha quedado sin electricidad esta pobre gente, o más bien no tenemos suficiente producción. Por lo tanto, vamos a venir rápidamente al presupuesto y elevarlo hasta un 100 y poco%. Lo bueno es que, como bien sabéis, tenemos nuevos tipos de o nuevas formas de generar energía con este DLC. En concreto, pues podemos encontrar la energía central geotérmica, tenemos la torre solar y también tenemos en la central de energía maremotérmica. En este caso, este es de los que más me convencen, el de la energía geotérmica. También la torre solar, la verdad es que me gusta mucho el aspecto que tiene, y habría que buscarlo en un sitio donde no nos vaya a molestar mucho. Se me ocurre que aquí cerca de la zona de la vía del tren puede ser un sitio interesante. Por lo tanto, ya que tenemos que comprar esta parcela de todas maneras, vamos a comprarla para solucionar los problemas de producción eléctrica que tenemos actualmente. Vamos a hacer una cosa, de momento poner la pausa, porque veo aquí bastante gente preocupada por el tema de las aguas residuales. No pasa nada, le vamos a añadir de momento un molino, porque la electricidad, como bien sabéis, andamos un poquito cortos de ella ahora mismo. Y vamos a revisar a ver el presupuesto de tratamiento de aguas residuales, a ver qué tal está. De momento el presupuesto de aguas estaba un poquito bajo, vamos a subirlo un pelín. El tema es que además subamos los presupuestos, si no ingresamos más dinero, pues volveremos a entrar en esos temibles números negativos, pero no pasa nada, ya que de aquí a un momento tendremos nuevos pobladores y por lo tanto nuevos ingresos. Bien, vamos a empezar a ampliar entonces toda esta zona, como decíamos. Esto tiene que crecer hacia aquí. El problema es que me voy a cargar de nuevo las conexiones eléctricas, y eso pues no es buena cosa, sobre todo porque dejaremos sin electricidad aparte de los servicios básicos, y eso es, como os digo, pues muy mal asunto, sobre todo teniendo en cuenta que ya se me están quejando del tema de las aguas residuales por aquí. Pues bien, volviendo al tema de las industrias.
Vamos a seguir con el plan de añadir en esta parte más industria agrícola. Por supuesto, la industria pesada pues tiene la ventaja, entre ciertas comillas, de que no, en fin, de que es fácil de colocar, funciona en cualquier sitio, no necesita gran cosa, como os digo, y que además genera una buena cantidad de dinero, pero contamina, y en este caso vamos a intentar mantenernos un poquito alejados de ella de momento, aunque seguramente coloquemos algún polígono industrial de industria pesada en algún momento. De momento no lo voy a hacer, pero lo colocaremos. Y aquí, cierto es que si compramos esta otra parcela, podremos colocar industria forestal, pero lo mismo podemos colocarla aquí arriba, y este puede ser un muy buen sitio también para ese tipo de historias. Bien, vamos a empezar a aprovechar este dinero que tenemos para construir más carreteras. Ya sabéis, la infraestructura es fundamental en este juego, y realmente, bueno, en el desarrollo de cualquier ciudad es importante tener las carreteras bien planificadas, y en este caso pues tenemos aquí nuestra gran avenida que nos va a ir guiando por este recorrido. En esta vía del tren se me ocurre que podemos tener aquí una estación. Habrá que ver qué tipo de estación colocamos. De hecho, tenemos varias para elegir. Con los últimos updates, últimos parches, DLCs y demás, han incorporado nuevos tipos de estación. Realmente, bueno, este estación de fin de línea, también pudiéramos utilizar una... como deciros, una estación de algún mod como los que hemos enseñado otras veces. De momento no los tengo activados, ya que, bueno, pues evidentemente acaba de salir este DLC, no podemos tener todo activo, que puede que explotara alguna cosa, muy probablemente. Y por aquí, pues esta estación pudiera ir en esta parte, o pudiera ir aquí, o simplemente podemos reservar esta zona para colocarla más adelante y ya está. Bien, en cuanto a temas de aguas residuales, seguimos un poquito cortos, y esto es porque probablemente esto tenga mucha menos capacidad que su hermana gemela, su gemela sucia, que es esta otra, pero aún así vamos a intentar mantenernos con el tema de la ecología, y vamos a colocar la nueva tubería. Pero como veis, todo esto pues tiene un coste, ¿no? No todas las ciudades se pueden permitir esto, así que tendremos que andar con ojo con ese tema, y bueno, pues cuidar mucho en qué vamos gastando el dinero. En cuanto a esto, aquí atrás podemos añadir perfectamente más zonas residenciales, lo que nos pide la ciudadanía, y es lo que van a obtener más zonas de viviendas. De hecho, esto puede venir hasta aquí. Eso es, vamos a intentar colocar, de hecho, las nuevas zonas. Eso es, aquí también. Alargamos un poquito esta calle. De aquí hasta aquí, una zona nueva. Otra por aquí. Otra por aquí, y me interesaría mucho, creo haberlo mencionado, y si no lo hemos mencionado, pues os lo cuento ya. Me gustaría colocar una zona de industria forestal dentro de poco, ya que genera una buena cantidad de ingresos y creo que nos puede venir bien en estos momentos iniciales. En cuanto a la electricidad, hemos vuelto a dejar sin electricidad a media ciudad. También andamos con el tema de colocar la nueva central, que da ahí también un poco todo este desarrollo que estamos haciendo hacia esta zona. Pero claro, antes de seguir tengo que satisfacer esta demanda residencial que tenemos, sobre todo para que lleguen nuevos pobladores, y además ir incorporando, bueno, pues en fin, más ingresos, ¿no? Sobre todo es lo que nos interesa, que las cuentas de la ciudad estén bien saneadas. Pues ahí lo tenemos, una nueva zona de viviendas modernas en contraposición a las viviendas tradicionales que tenemos por aquí. Así podremos ver una comparación entre ambas, y de hecho, ya que estamos, vamos a intentar crear un nuevo tipo de... fin de distrito. Vamos a añadir aquí uno de tiendas ecológicas, aprovechando que además tenemos la industria agrícola tan cerca, pues me parece un muy buen sitio. Seleccionamos entonces productos locales, etcétera, etcétera, y bueno, pues tiendas que venden productos de comercio justo, ese tipo de historias, pues será lo que tengamos aquí, y así también veremos esa parte del DLC. Ya sabéis que incorpora un montón de modelos nuevos, es quizás su principal novedad, y bueno, aquí tenemos por ejemplo esta especie de... de lavandería que ha desaparecido, ¿vale? Los Big Byte de momento se mantienen. Este que es de Art Deco, supongo que desaparecerá también. Y en general supongo que todos van a decir adiós, porque no veo yo por aquí que haya aparecido nadie. Y eso puede ser porque no tengamos la zona que requieren en principio. Esto que yo sepa es para zona... comercial simplemente. El tema es que no sé si será, vale, no es para zona, no requiere que sea de alta densidad, ya me parecía a mí. Bien, aquí se me quejan de que ya no tienen electricidad. Eso no puede ser, vamos a intentar reponer la conexión, una conexión directa no va a venir mal nunca, así de esta manera todo volverá a funcionar, y vamos a seguir con lo que estábamos, que si no nos perdemos. Bien, hacia aquí una rotonda más no sería mala cosa. De hecho, para intentar dejar las cosas más o menos bien vistas, tendríamos que ver si desde aquí hasta aquí tendríamos 20 unidades. Eso es, desde aquí hasta aquí
otras 20 unidades. Esto lo voy a dejar construido ya para tener las marcas y que no se nos pierdan de cara a futuras construcciones. Esto desde aquí hasta aquí. Yo creo que aquí ya podríamos tener esa siguiente rotonda que queríamos construir. Por lo tanto, podemos calzarnos esto, eso es, añadir esto aquí. Esto otro por aquí, fuera, en el medio necesitamos una conexión, habíamos dicho de unos 6, vamos a mantener el 6, aunque ya hemos visto que quizás se queda un poquito justo en algunas ocasiones. De aquí, 10 hacia aquí, 10 hacia aquí, 10 más por aquí. Vamos a mantener de momento, como os digo, ese esquema de rotondas que hemos estado utilizando y que ya hemos visto que con esas pequeñas curvas, bueno, pues funcionan muchísimo mejor. El tema es que, claro, si no colocamos unas guías dentro de la rotonda, pues al colocar todas estas conexiones así un poquito más... en fin, cruzadas o en diagonal, va a deformar la rotonda y va a quedar todo chunguiñapo, y eso no lo podemos permitir, desde luego que no. Ahí está, otra conexión, y por aquí podríamos ir buscando ya ese hueco para la industria forestal. De hecho, toda esta zona pudiera ser. Aquí en el medio tenemos hueco incluso para alguna industria pesada, así que si llegáramos a querer ponerla, que como os digo, no lo descarto, ni muchísimo menos. Eso es, esta parte tiene que ser hacia aquí, y ahora tenemos que dejar, pues más o menos, ahí está, un hueco de este lado, otro de este, ahí tendríamos en el medio pues un montón de espacio, como os digo, para, por ejemplo, línea de monorail, que tengo muchas ganas de ponerlo en esta ciudad también, o línea de cercanías, puede ser simplemente un camino peatonal y ya está, línea de metro puede pasar por debajo si queremos organizarlo de esa manera. Como os digo, hay muchas formas de hacer esto, de organizar toda esta parte. Pues bien, ahora que tenemos toda esta zona, desde aquí vamos a sacar una calle por aquí, otra por aquí, para identificar el corte correctamente y que no se nos pase. Ya sabéis, aquí otra calle más. Este esquema lo vamos a repetir hasta la saciedad, pero como os digo, nos va a permitir tener la ciudad mucho más organizada. Aquí en esta parte, como veis, bueno, se va a meter, va a quedar una manzana un poquito más pequeña. No me preocupa. Aunque cierto es que si aprovechamos un pelín mejor el espacio en esta zona, pues tampoco va a ser algo negativo. Pero claro, ¿qué nos interesa aprovechar más? ¿Para casas o para industria? Pues ahí habrá que verlo. Desde luego aquí tenemos espacio para más industria, yo creo que sin ningún tipo de... Perdón, industria, vivienda sin ningún tipo de problema. Y por cierto, llegan los incendios. Habían tardado mucho en aparecer en la ciudad y ya tenemos aquí los primeros incendios, lo que quiere decir que hay que colocar un cuartel de bomberos. Lo bueno es que tenemos aquí unos cuantos espacios para poder colocarlo. Creo que lo voy a poner aquí para que esté un poquito más cerca de la industria. De momento va a ser un parque de bomberos pequeño. Ahora bien, ¿cuál? Tenemos este, que como veis no encaja aquí demasiado bien, o este otro, que tampoco es que encaje muy allá, pero si ponemos el Anarchy podremos hacer que encaje, como os digo, simplemente un pequeño esquinazo el que se sale, y no estoy yo dispuesto a colocarlo en otro sitio porque en esta zona nos viene muy bien. Ahora bien, ¿dónde o cuál? ¿Este o el otro? De momento vamos a colocar este, a ver si lo podemos girar un poquito para que las vallas no se metan tan encima, y si no, siempre podemos colocar el otro. Ahí quedaría un poquito mejor, eso es, ya no estaría tan metido en esa zona. Lo que sí tenemos es el poste de la luz metido ahí en toda la mitad del patio, y eso tampoco puede ser. Esto por aquí, eso es, ya tenemos cuartel de bomberos para la ciudad, y bueno, pues irán acudiendo a estos incendios que se van a ir declarando por todos los sitios, ya que, bueno, evidentemente una ciudad de este tamaño sin cuartel de bomberos, pues es, en fin, es una llamada al desastre, ¿no? Está pidiendo arder por los cuatro costados. Básicamente, esta parte la colocamos por aquí. Eso es, me he dejado el anarquía activado y eso se está notando en estos postes de la luz, que por supuesto, una vez más, tendremos que mover, tendremos que desplazar hacia otro sitio, porque donde están ahora mismo, pues no tiene mucho sentido. Quitamos todo esto, esto fuera, 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 fuera y fuera. Se me quejan de que no tienen luz, pero... Ah, bueno, claro, porque es que esta zona no estaría conectada. Bueno, no pasa nada. Esto lo reponemos en un santiamén. De momento, vamos a tener que colocar postes aquí en la mitad. No me gusta tener estos postes de alta tensión por ahí, pero tampoco va a quedar más remedio. Ahora bien, ¿cada cuánto colocar este carril bici que tenemos en esa parte? Pues una sí y otra no me parece mal, pero... Quizás sería un poquito innecesario, ¿no? Yo creo que quizás incluso podemos saltarnos dos calles sin él. O podemos probar, realmente no pasa nada, porque luego cambiar una calle por la otra es lo más sencillo del mundo, ¿no? Yo creo que tampoco va a suponer ningún tipo de problema, así que de momento, por probar, vamos a colocarlo una sí y otra no, y ya está. De momento toda esta zona la mantendremos, como hemos dicho, con calles de doble sentido, ya que estamos optando por un esquema en el que derivamos el tráfico en teoría hacia allí, hacia la avenida central, o más bien les dejamos libertad para que lleguen. En el momento en el que cambiemos alta densidad y tengamos que empezar a colocar calles de un solo sentido, lo haremos.
que nadie se preocupe, que no vamos a abandonar nuestro esquema de calles de un solo sentido. Lo que pasa es que de momento, para estas calles pequeñitas, nos basta con esto y tiraremos con ello pues durante un tiempo. Bien, tenemos demanda de zonas, como habíamos dicho, casas bajas por aquí que no tienen agua, por cierto, o creo que no tienen agua, de hecho no la tienen. Por lo tanto, vamos a intentar solucionar eso, ¿no? No podemos tener aquí al nuevo barrio de la ciudad sin suministro de agua. Imaginad, ¿no? Te vas a una ciudad nueva, te compras tu señora casa, te dejas todos los ahorros de tu vida y descubres que al abrir el grifo salen arañas, básicamente, y un poquito de polvo. Pero por suerte ya le hemos colocado el servicio, por lo tanto, no hay nada de lo que alarmarse. Bien, ahora necesitaríamos buscar esa escuela de la que habíamos hablado. Me gustaría colocar la escuela comunitaria. De hecho, puede caber por aquí perfectamente, o incluso aquí. Yo creo que este es un muy buen sitio para ponerlo. Vamos a ponerlo aquí en esta parte intermedia. Eso es, la escuela comunitaria ya estaría en su nuevo emplazamiento y veremos si cumple de verdad la misma función que la escuela que ya conocemos. En cuanto a esto, pues aquí directamente vamos a intentar añadir una conexión pues un poquito más amplia, algo así de dos carriles, para facilitar el tránsito, pero creo que no hace ni falta. Creo que la ciudad de momento tiene un tamaño muy pequeñito, así que con esto va a ser suficiente. Por cierto, oigo caerse edificios. Esto es porque aquí están ardiendo, vamos, está ardiendo medio polígono. Parece ser que los bomberos no dan abasto, y también es cierto que es que no están funcionando. Y aquí, de hecho, esta gente se me ha quejado de que no tiene electricidad. Hemos dejado sin electricidad a esta zona entera. Pues puede ser, sí, cierto es, no tenemos suficiente, ¿vale? Pues en ese caso vamos a intentar ampliar la producción. No quería colocar ya directamente esta central, pero en fin, quería terminar el layout de carreteras, pero es que no nos está dando tiempo. Pero bueno, de momento colocaré directamente un paso a nivel. Esto no va a ir así. Aquí colocaremos un túnel, un puente, pero vamos, eso lo sabéis ya bien de sobra, que no me gustan los pasos a nivel y que intento evitarlos todo lo posible en este juego, porque es que no termino de llevarme bien con ellos. O sea, pueden quedar bien en algunos casos, pero a mí personalmente no me gustan, y por lo tanto, si a mí no me gustan, no los vamos a dejar por ahí. En cuanto a esto va conectado aquí, ahora ya no me rompe el esquema, vale, perfecto. Esto lo alargamos un poquito más, otro poquito más, lo voy a traer hacia aquí. Eso es, bien, bien larga esta carretera. De momento van a ser caminos de tierra, pero oye, tendrá que valer. Y esto lo podemos alargar hacia esta parte. Eso es, vamos a intentar mantener, por supuesto, esta separación. Ya sabéis que quiero mantener el esquema de las cuatro calles todo lo posible hasta aquí. Y bueno, pues aquí en esta parte ya podríamos colocar esa nueva central si así lo quisiéramos. Vamos a colocar otra guía más para reservar un poquito de espacio. Aquí incluso cabría, yo creo, otra, pero podemos guardarnos toda esta parte perfectamente para generar energía. Yo creo que sí. Vamos a buscar entonces esa torre que ocupa, como veis, una barbaridad, realmente es grandísima. Por lo tanto, esta última calle que hemos puesto nos sobra. Colocamos la fantástica torre, ahí está, que vale, bueno, una señora pasta, desde luego, pero debería generar electricidad suficiente para una buena parte de la ciudad. Conectemos entonces todo esto por cable. Necesita agua, eso sí, ya que esto lo que utiliza es agua para generar energía, según tengo entendido, o según explicaba el juego, necesita una buena cantidad de agua. Conectamos esto aquí. Esta calle, pues, por ejemplo, pudiera venir por aquí. Esto así. Probablemente aquí nos hemos saltado el esquema que teníamos de, en fin, de cubrir todo con el mínimo, la mínima cantidad de tuberías posible, pero bueno, debería funcionar. Con esto ya tenemos electricidad para todos. Las tiendas eco-friendly no tendrán que cerrar. Aquí el, como diablo se llame, el eco-center podrá seguir abierto. El eco-center igual, que hay justo al lado también. Y también el eco-center podrá seguir abierto. Por supuesto que no faltaría más. Los ultramarinos ecológicos. También tenemos el Shop Until You Drop Center, que también es así un poquito verde. Que probablemente sea la misma, en fin, la misma cadena de comida procesada de siempre, pero han colocado un poquito de hiedra por aquí, han cambiado su logo a verde, han puesto unos pimientos en un cartel y ya está, ya es eco-friendly, ya se puede vender por el doble de su precio. También tenemos el Healthy Wits, ya sabéis, la tienda de canutos más famosa de toda la región, y tenemos aquí un pequeño café de comercio justo, que es básicamente un parking gigantesco, pero bueno, una pequeña cafetería donde poder ir a tomar algo. Mientras tanto, tenemos también, este edificio me gusta particularmente, me parece muy bonito, el Eco Hotel. También tenemos recipientes para llevar, es decir, una tienda
tienda de tuppers, puede ser, que además me gusta mucho cómo el Big Bite este se ha transformado en una especie de, bueno, de restaurante hecho con containers, muy interesante. Otra vez la tienda de droga, y por aquí que tenemos más ultramarinos, Outlet Shop, que es lo mismo, una tienda normal pero con césped, este también más containers. La verdad es que los modelos me gustan, me parecen muy interesantes. Quizás los comerciales de densidad baja son quizás muy de extra radio, no son para colocar en el centro quizás, pero bueno, interesantes a la vez, ¿no? La verdad es que creo que han hecho un gran trabajo con los modelos de este DLC. Lo dijimos en el vídeo de presentación y yo os lo sigo afirmando. A mí me parece que han hecho un trabajazo con el estilo de edificios que han seleccionado. Bien, tenemos por aquí un montón de caminos de tierra, una cosa horrorosa. Creo que haber quitado ya todos los que había por esta zona, salvo los de la zona agrícola, que como os digo, no me preocupa. De hecho, aprovechando que tenemos una demanda industrial a la alza, lo que vamos a hacer es añadir más zona industrial aquí atrás. Eso es, con camino de tierra. No vamos a pasar del camino de tierra de momento, y me pondré inmediatamente con el tema de la industria forestal, que ya sabéis que es otra de las cosas que tenemos para hoy, aparte de haber visto pues la nueva escuela comunitaria, que tiene ya todos los alumnos que pueda albergar, y también, por cierto, se me quejan de que no les llega agua. Bueno, interesante, eso quiere decir que tendremos que extraer un poco más, o quizás incrementar aún más los presupuestos. De hecho, los teníamos casi un 100%, voy a subirlos al 100%, al 101% incluso, ¿por qué no? Como os digo, tendremos que vigilar eso de cerca, ya que esta central consume una barbaridad, como ya habíamos dicho. Bien, empecemos entonces con el tema de la industria forestal. Me gustaría colocarla aquí. Lo bueno es que tenemos muy cerca estas vías del tren, por lo tanto podremos añadir, un transporte de mercancías por toda esta zona de una manera muy sencilla, y eso desde luego que nos va a venir muy bien de cara al futuro. Aquí me rompe el esquema de todas las maneras posibles, pero como también es cierto que esta zona, pues hombre, no va a llegar a pegarse aquí a las vías del tren, pues podemos cortarlo un poquito antes, que no pasaría absolutamente nada. De hecho, podemos aprovechar esta zona, esta línea, para colocar los cortes que necesitamos. Eso es, así toda esta parte encajaría, el desajuste queda hacia esta zona, que no me importa, y aquí tendríamos, bueno, pues una buena parte donde añadir esas conexiones. Esto por aquí, vamos a intentar trazar 20 desde aquí también, para que la parte desigual que va a quedar, porque va a quedar una parte desigual casi seguro, quede en la mitad. De hecho, ahí lo tenemos. Esta manzana será un poquito más grande, romperá un poco el esquema, pero no pasa absolutamente nada. Bien, necesitamos un nuevo distrito, por lo tanto, esta zona va a funcionar como industria forestal a medias, porque no pilla del todo el bosque, pero por no andar colocando un esquema de calles más complejo, de momento intentaremos tirar con lo que tenemos. Cierto es que el camino de tierra quizás no es la mejor de las opciones, como todos comprenderéis, pero bueno, poco a poco, tampoco tenemos prisa. Bien, Montañas Galesa será nuestra nueva zona de industria forestal, ahí la tenemos, y por supuesto necesita agua, que le llega el agua un poco a medias, pero no pasa nada, le añadiremos el resto de conexiones de un momento a otro. Por suerte, electricidad deberían tener, porque están justo al lado de la nueva central, esa central de energía, esa nueva energía solar que tenemos por aquí. Y el tema es que no encajan del todo. Se me puede haber torcido un poquito la tubería, pues no descarto que haya ocurrido eso. Esperemos que no demasiado. De momento lo voy a poner aquí para que no quede ninguna zona sin cubrir. Y ahora pues habrá que ver si esta nueva industria quiere venir y quiere abrir sus puertas en este lugar. Y mientras tanto le dejaremos caminos de tierra, ya lo colocaremos mejor más adelante. Bien, tenemos demanda comercial. Hay más demanda comercial. Pudiéramos ampliar quizás alguna pequeña zona, incluso esta pudiera ser una buena opción, pero claro, no olvidemos que esto va a ser un poco la zona de buffer entre las dos, lo que es la zona comercial que tenemos aquí y la zona residencial. Por lo tanto, esto debería venir por esta parte, y aquí podemos añadir servicios, jardines, un instituto, lo que nos apetezca. En cuanto a esta zona, no puede crecer más hacia allá. Esta, si crecemos hacia aquí, puede traernos algún problema, así que habrá que andarse con ojo. Y aquí sí es cierto que podemos añadir una pequeña zona comercial extra, no tienen que estar todas colocadas exactamente en el mismo sitio. Es decir, podemos variar ese tipo de esquemas, o incluso colocar una conexión aquí, también añadirlo, añadir las tiendas en esta parte. De momento, creo que lo que voy a hacer es ponerlas en la futura zona de la estación. Me cuadra tener cerca de la estación una zona comercial, a pesar de que, oye, pues al ser una zona
fin, de una estación, pues tener viviendas cerca tampoco es malo, ya que podrán los habitantes que estén justo a su lado, pues beneficiarse del tener el tren a la puerta de casa, es decir, podrían moverse hacia donde necesiten sin necesidad de hacer muchos transbordos, y eso siempre, siempre es positivo. Mientras tanto, vamos a intentar añadir, eso es, una manzana por aquí, otra por aquí. No me gusta tener, eso sí es cierto, no me gusta mezclar casas y zona comercial. Ya hemos visto que generan mucho ruido, y no olvidemos que se ha modificado la manera en la que el juego trata el tema de la contaminación acústica, así que habrá que andarse con ojo y quizás dejar una pequeña parte hueca entre las dos zonas. No creáis que no lo estoy, me lo estoy planteando, igual que tenemos en aquella otra parte, de modo que vamos a intentar colocar la nueva zona comercial aquí. Cambiamos de plan y vamos a intentar traerla hacia esta parte, más que nada por un tema de optimizar un poquito esto, bueno, optimizar o evitar futuros problemas de salud para la población. Ya sabéis, insisto una vez más, que han cambiado cómo funciona la contaminación acústica con este DLC, y bueno, pues ahora es un no más seria, pero sí funciona de otra manera. Pues bien, esto hacia un lado, esto hacia otro, esto hacia aquí, perfecto, ahí lo tenemos. Y ahora necesitamos una manzana de, bueno, de 10 por aquí, 20 por aquí, ahí lo tenemos, 10 por aquí. De momento van a ir también con camino de tierra, va a ser la estrella de esta película, van a ser los caminos de tierra. Mientras vamos construyendo unas cosas y otras, creo que puede darnos bueno, pues una solución rápida a este tipo de cosas, mientras luego vamos mejorando poco a poco todo lo demás. Aquí empiezan ya a aparecer esas primeras tiendas, perfecto, parece ser que la demanda... la alta demanda de zona comercial que tenemos ya, bueno, ha podido más, ¿no?, que el tener que vérselas con los caminos de tierra. Es decir, la gente ha preferido abrir el negocio en una zona sin urbanizar, básicamente, a no abrirlo. Eso es tanto buena señal como mala. Por cierto, ya han aparecido aquí las primeras industrias forestales. Bien, el problema es que no tienen suficientes trabajadores. La gente no quiere trabajar en la industria forestal. Han ido, bueno, pues en fin, la escuela que hemos colocado ha ido haciendo su trabajo, es decir, ha ido educando a los chiquillos, a los niños de la ciudad, y claro, ahora prefieren un trabajo para el que, en fin, que requiere un poquito más de preparación, tal cual lo entiende el juego, aunque si fuera un poco más realista este Cities Skylines en ese tema, pues daría un poco igual, porque igual que tú tienes aquí una nave, pues necesitarás sus ingenieros y sus historias, ya que no es, en fin, quiero decir, la gente que trabaja en un aserradero sabe leer y escribir también. Quiero decir, la educación básica, lo que hace la escuela básicamente debería ser algo que te sumara felicidad y que te restara problemas de generación de basuras, ese tipo de historias, pero no tendría que afectar realmente a la industria, porque la educación obligatoria es eso, obligatoria. Todo el mundo tiene que pasar por ella, y es básicamente una garantía de que la sociedad va a funcionar más o menos bien. Más o menos. Tampoco, en fin, una garantía media, supongo, pero digamos que es un tema de, bueno, pues enseñar cosas muy genéricas y también, en fin, cumplen muchas más funciones, por supuesto, pero lo que quiero decir es eso, que, en fin, la educación obligatoria, pues hombre, es lo mínimo, como os digo. Bien, coloquemos unas cuantas zonas de vivienda más. También pudiéramos empezar a tirar por vivienda de alta densidad y colocar alguna zona así un poco más... En fin, bueno, pues de viviendas más altas, para ir aprovechando también esta parte del DLC. Aquí, por cierto, se me quejan mucho, claro, de que tenemos esta zona así, que es de entrada y salida, y claro, está todo el mundo aquí como si fuera esto el coño de la Bernarda. Básicamente la están liando con el tráfico solamente por este cruce, y bueno, lo que pudiéramos hacer es algo muy sencillo, y es trasladarlo hacia arriba, que es algo que hemos hecho muchas otras veces y que aquí, pues perfectamente, pues podría funcionar también. Colocamos esto así, añadimos esto así, en esta parte del medio, bueno, si lo colocamos la van a liar también, ya os lo digo, y esta pudiera ser solamente de o de entrada o de salida, y en este caso pues tendríamos una que es de entrada y este que es de salida. ¿Por qué de salida? Pues porque tenemos aquí el centro de reciclaje, y a la vuelta me da igual que tarden más, a la salida sí que me preocupa un poquito. Y en cuanto al semáforo que tenemos aquí, evidentemente esto no tiene que ser un semáforo porque es un camino de tierra, ya me diréis vosotros. Vamos aquí a intersecciones, aquí ni semáforo ni leches, quien tiene que dejar pasar es este realmente, y con esto estaría. Bueno, pues con esto vamos a agilizar un montón el tráfico en esta zona, se va a acumular en esta parte, sobre todo por lo siguiente, y es que esta unión, en fin, no deja zona de espera en esta parte.
de modo que para poder cruzar hacia este lado tienen que esperar hasta aquí, hasta que toda esta zona está libre. Si esta zona ya tiene este tamaño, ya pueden estar unos cuantos aquí esperando. Como veis, dos camiones caben enteros. Y eso, bueno, pues ayuda considerablemente a que las cosas funcionen un poquito mejor. Bien, pues poco a poco las cosas van funcionando. Esta gente se me queja de que no tiene agua. Y no tiene agua porque no producimos suficiente agua, básicamente. Yo creo que es algo entendible. No pasa nada, para despedir este capítulo, este segundo capítulo de nuestra serie de la ciudad ecológica, colocaremos esa nueva extracción de agua. A fin de cuentas, tenemos solamente una bomba para toda la ciudad y ya empieza a tener un tamaño, bueno, no es excesivamente grande, pero sí es cierto que ya va adquiriendo un tamaño considerable, sobre todo porque los servicios que tenemos consumen una barbaridad de agua. Por ejemplo, la central eléctrica que hemos construido en el día de hoy, pues consume lo suyo. Pues bien, ahí lo tenemos, todo el mundo ya tiene agua, ya tiene electricidad también, por lo tanto, gracias a esta torre que hemos colocado, ahora se me quejan de que no tienen aguas residuales, bueno, que, no genera, no, que el servicio no es suficiente, y pudiéramos, por ejemplo, colocar una nueva bomba, y en este caso se me ocurre que podemos hacer lo siguiente: vamos a colocar otra más, otra de estas bombas pseudo ecológicas, que son ecológicas un poco a medias, y por qué no intentar añadir este otro aparato que estaba aquí en basuras. Eso es, que cuesta 50.000, que es una barbaridad, pero bueno, es por ver un edificio más, ¿no? Vamos a intentar añadirlo aquí y ver qué efecto tiene. Si vemos que nos cuesta muchísimo dinero, pues lo apagaremos y ya está, pero quería ver también otro de los nuevos edificios con vosotros en el día de hoy. Si lo pones aquí por donde va pasando la basura, las aguas residuales, en teoría iría limpiando parte del agua y no llenaremos todo tantísimo de mugre. Y eso que tenemos las tuberías, que son un poquito más respetuosas con el medio ambiente, que si fueran las otras, ya os podéis imaginar la que estaríamos liando por aquí. Pues bien, por mi parte, en este capítulo nada más que añadir, salvo una última cosa, ahora ya sí que sí, la última que hacemos, y es colocar una pequeña clínica. Vamos a intentar añadirla porque creo que es necesario para nuestros ciudadanos que les proporcionemos cuidados sanitarios. En este caso voy a optar por esta clínica, que creo que le da un aspecto así, en fin, que cuadra más con el aspecto que tenemos en general en la ciudad, y ahí lo tenemos. Bueno, pues la clínica ya está colocada, ya tenemos un poquito de sanidad en la ciudad, sanidad, educación, policía, bomberos, un poco lo básico lo tenemos, pero por supuesto queda mucho camino por recorrer aún hasta que esta ciudad empiece a tener un tamaño y empieza a funcionar como debe. Por mi parte, entonces, nada más, muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos en el día de hoy. Y hasta pronto.